¿Cómo es el partido de contra el Barcelona? Muy grande, es un partido que toda la gente en el mundo lo ve. Entonces, es como te digo, es muy grande, sí. Es un partido diferente, más allá de todo. Son partidos muy grandes, especiales, donde cada jugador lo toma de una manera diferente. Y creo que va a ser muy... O sea, es lindo cuando lo ves de afuera. A mí me pasaba verlo el año pasado de Portugal o de Argentina. Son partidos que lo ves y lo disfrutás. Ahora, cuando tenés que estar adentro o siendo parte de un equipo, ya es totalmente diferente. Sabemos que es un partido muy importante para el club, para seguir también en la liga, pero es un partido especial. ¿Tú te apetece no jugar contra la MSN o no? Sí, yo creo que son jugadores de clase mundial, pero después cuando estás adentro de la cancha es lo mismo el jugador, o sea, no te pones a pensar es Messi o es no. Yo por lo menos yo no. A mí no me pasa eso de pensar contra quién estoy jugando, sino con quién estoy jugando, que son mis compañeros. La verdad que la primera vez es un poco especial, pero después tú estás un poco acostumbrado a eso. ¿Cómo es el Atleti? Es el primer club tan grande que yo estoy, ¿no? Estoy. Entonces, para mí es todo muy, muy diferente, ¿no? Como la afición, el estadio, las condiciones que el club tiene. Entonces, todavía me estoy acostumbrando. Pero está siendo muy bueno, sí. No, es un gran club, pero es como me parece como una grande familia. No es, como he dicho, lo más importante en este club es el equipo, no es individual. Yeah. Sí. ¿Cómo es Simeone? Yeah. Contándonos un poco cómo es Simeone de cerca. No, él te dice las cosas como él piensa, y eso es bueno cuando la gente te dice la verdad, ¿sabes? Pero es un entrenador muy excelente, que le gusta ver a su jugador pelear todo durante 90 minutos y quita todo para el equipo. O sea, el grupo de tanto él como el grupo de trabajo son muy trabajadores. Que eso después se ve reflejado dentro de la cancha. Creo que el equipo se resalta más por equipo que por individualidades. Y eso es más que nada por el trabajo que tienen ellos día a día. Y a mí me gustaría preguntaros una cosa que no tiene que ver con el fútbol, porque yo me gusta mucho la música y hago conciertos y me gustaría saber, ¿sí? Sí, porque te he visto la camiseta de Blondie. Qué bueno. Y me gustaría saber qué escuchas. No llevo los cascos, pero a mí me gusta escuchar más que nada la cumbia argentina. Ajá. Y después el rock nacional, digamos, que es de Argentina, también es un rock. ¿Escuchas al Mono? ¿Quién? Al Mono. No. Pero él es más pesado. Es más pesado. Claro, yo creo que era por eso que lo querías escuchar. Más guitarra. No, más guitarra y todo. Un poco de todo, sí. Nada especial. A mí me gusta todo. ¿Y Madrid? ¿Qué os parece la ciudad de Madrid? ¿Os está gustando? Acá me parece el amigo que sí. A ver, que sonríe, porque... Sí, a mí me gusta conocer la ciudad, pero ainda solo fui a Gran Vía y poco más. ¿Quién es el jugador más gamberrete dentro del vestuario? ¿Más gamberrete, que hace más bromas, que enseguida os ha hecho sentiros en casa? No, por lo general dentro del vestuario son todos muy buena gente. Que eso se nos hizo, por ejemplo, por lo menos a mí, no sé, yo también supongo que se hizo todo más fácil. Parece que ya los conocía hacía mucho tiempo y me siento muy cómodo dentro del vestuario. Que es lo más difícil. Es
familia. Cuando entras a un vestuario nuevo, entras y hay 25 o 30 personas nuevas, pero a mí me trataron muy bien. Sí. ¿Qué queremos que pase en esta temporada? Hace 4 años que he ganado en trofeo y espero que este año va a seguir como eso. ¿Algún especial? ¿Cómo? ¿Algún especial? Hay 3 competiciones ahora. Vamos a competir a las 3 y vamos a ver qué pasa. Nico, ¿tu deseo? Sí, ganar alguna de las 3 competiciones. Y para eso es lo que vamos a trabajar y creo que al final de la temporada es para eso que queremos. Porque es el trabajo, al final quizás es un día en el cual vos tenés la suerte de quizás levantar un trofeo, pero es el trabajo de 10, 11 meses en el cual tenés que trabajar mucho y esperemos poder conseguirlo, por supuesto. ¿El último deseo? Todo lo que Nico dice, yo firmo abajo, sí, todo quiero decir, muy bueno, muy bien. Sí, con los deseos, fuerza Leti. Para terminar, vamos a jugar al futbolín, ¿vale? Vale. 2 contra 2. Hay que calentar la mano. Sí.